Después de celebrar la Navidad, la Iglesia concluye la octava de Navidad honrando a María bajo su mayor título, Madre de Dios. En el calendario litúrgico es la primera fiesta mariana. Desde el primer día del año, se encomienda a los cuidados maternales de María, verdadera Madre de Dios, quien tuvo la dicha de concebir, dar a luz y criar al Salvador. Es también ella la que protege a todos sus hijos en Cristo, los asiste y acompaña durante su peregrinar en este mundo. La maternidad divina de María amplía el foco de la Navidad. Ella tiene un papel importante que desempeñar en la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, así que consiente a la invitación de Dios enviada por el ángel. Bendita seas entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Abrir el año con la solemnidad de la maternidad divina de María es el mejor principio de año. Ella está a la cabeza de todos los santos, es la mayor, la llena de gracia por la bondad, sabiduría, amor y poder de Dios. Ella es la culminación de toda posible fidelidad a Dios, amor humano en plenitud. Santa María, Madre de Dios, nos enseña que Dios quiso sentir nuestra humanidad encarnándose para siempre en nuestra historia. En la liturgia de la solemnidad de María Madre de Dios, en la segunda lectura de Gálatas nos dice, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos, así que Dios entró en la humanidad a través de María. Dios hace un supremo regalo de sí mismo a toda la humanidad e interviene en nuestra historia de manera encarnada a través de María. Felicidades María, tú eres madre de la reconciliación y del amor. Porque eres la madre de Cristo. Al calor del corazón, reconcilias lo humano y lo divino.